Hola gente de YouTube, estamos en una creepypasta más para este juego Clash Royale. Yo una vez jugaba Clash Royale, seguía jugando hasta que veía que me salía una actualización de Clash Royale y al inicio era un poco extraño. Los personajes lloraban sangre. Apareció el rey llorando sangre diciéndome que son las imágenes de verdad a continuación. Eso me asustó y yo pensé algo. ¿Eso era parte del juego? ¿O era solo una trola de Supercell? Y ahora la imagen del juego estaba ensangrentada. Y de repente aparecía dos imágenes perturbadoras del juego y aparecía un cofre. Aparecía el rey de nuevo diciéndome: ¿vuelves aquí o no? De repente aparecían imágenes y la arena era muy diferente. Las imágenes eran más perturbadoras. Aparecía el rey y algunas las cartas llorando sangre. Y sigue la aparición de estos tipos de imágenes. Y en una carta extraña. Y el esqueleto gigante estaba llorando sangre. Y había una persona encapuchada ahí. ¿Quieres saber qué hay dentro de la real? Aparecían las legendarias. Pero era muy extraño. Apareció el esqueleto gigante de nuevo y usé la carta en mi mazo. De repente todo se puso en el... La arena apareció un mensaje con el mago llorando sangre diciéndome: si me ganas, hola, soy, me llamo Mago Oscuro. Solo tienes que enfrentarte al verdugo. Solo puedes usar la carta 666, el tronco minero, princesa, mago de hielo, chupitas, mago eléctrico, leñador, dragón infernal, sabueso, lava y cementerio. Intenta ganar con esto. De repente apareció una batalla. Pum, pim, pam, pum. Le tumbé una torre. De repente, pim, pam, pum. La segunda torre. Y usé la carta del Chispitas Princesa. Y la carta 666 junto al sabueso de lava y el leñador. Y el mago eléctrico. Así que dice pim, pam, pum. La tercera torre. Y gané la partida y aparecía. Y aparecía el verdugo diciéndome: jajaja, que me has derrotado, pero la próxima podrás morir. Y de repente aparecía el mago otra vez: bien jugado, has luchado muy bien, has vencido a mi peor enemigo. Tu teléfono se reiniciará, te mostraremos otras imágenes, dijo el mago. Aparecieron las imágenes llorando, muy terroríficas, muchas imágenes perturbadoras, y aparecieron muchas perturbadoras, y aparecieron encapuchado y me pegó con un palo y estuve en... y él estaba mirándome y me mostraba que era un leñador, así que yo tuve un machete por si había alguien que me quería matar, así que le dieron el machete en el cuello y murió. Estaba mi teléfono al lado mío en el hospital, estaban mis padres y vi todo que estaba normalito, no había pasado nada,
No había imágenes así. Yo me dije, ¿ahora al infernal? No, tío, quítate. ¿Era algo infernal? Era mi imaginación. Eso me lo dices en la caja de comentarios. Bueno, gente, esa es la creepy. Ya que en realidad no me pasó nada Clash Royale. Y saben que las creepypastas son falsas. Por eso ven mi Clash Royale normalito. Y encima yo hice un video. Y miren, por hacer esa maldita batalla me bajé de arena. No, tío, no, tío, no, el símbolo este no. Encima es domingo épico. Yo no tengo, me faltan estas, no, me faltan estas 5. O me falta muchas legendarias y muchas cartas. Ay, ¿cuántas cartas de Clash Royale? A ver. ¡Virgen! ¡Qué raro Clash Royale! Hola. Sigue activo el tío este. Milton. ¿Dónde está jugando una partida? No, arena 6, no me digas. No. Ah, no, es arena 6. Sobre bien, pues voy a ver bien. Si no, que es arena. ¡Arena 1! ¡Arena 1! ¡Es arena 1! Madre mía, es arena 1, arena 1, tío, que no, y los demás somos crack como el mío más YouTube, que es un más crack, que igual que yo, que es arena real, todos somos crack aquí, y Milton es una arena 1. Arena 1, le voy a decir, arena 1, eres un noob. Arena 1, eres un noob. ¿Qué arena 1, tío? Es arena 1. Arena 1. Es arena 1, es un buff, tío. Mira, es una arena 1 con mis cartas. ¡Qué buff! Y quiero mandar a la mía con él. Bueno, quiero el mago de hielo y el cementerio, pero ahora que estoy ya en arena 4, me voy a bajar de arena hasta la arena 1. Así que vamos a abandonar la partida. Y bueno, gente, nos vemos hasta el siguiente y mi nuevo video de Clash Royale. Los saludo. Saludos para todos. Vamos a ver lo que me estoy suscrito. Vamos a saludarlos. Saludo a Clash con Miguel, Elias Gamer, Takerik, Chris Gamer, Town, Siroscar, Mailomo, Stefano, Diana, Diego Boom, Diomas, Antonio Gamer, K4V3R, De Donato, It's SS Watch, Lina, El Lucky, Wilmar, Seo, Aniquilo,
Y los demás, a los que soy Anthrax, Fire, Errol Gear Kawaii, Alan, Carreral Ignacio, YouTube, X Padilla Pro, Pino, Rota Gamer, Lionel Saavedra, Diego Oscuro, Brian Troleos, El Flipero, Don Pepes, Dego Boom, Fernan Flo, Dave y todos los demás youtubers de Álvaro, Cristian, Viaimin. Les doy Dodger Games y los demás que están aquí, David, los que siempre Bombs, Anda Flames y los demás que están suscritos a mi canal, los mando un gran saludo y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.